importancia que tienen los renglones en la personalidad del escritor. En esta parte de aquí vemos un punto que resalta. Esas son creencias religiosas. Eso es orgullo. Posteriormente sigue descendiendo esta escritura y va dejando unos espacios. Esos espacios nos manejan las pérdidas familiares, los recuerdos. Enseguida se ve una figura como una aurora. Esto significa que la persona tiene ideas constantes de cambio y sobre todo un castigo físico constante. Continúa en el siguiente párrafo, maneja ángulos constantes. Los ángulos significan fuerza, energía, coraje, positivamente y negativamente. Es una de las personas que guarda sentimientos fuertes y que al paso del tiempo puede ir dirimiendo. Si él en algún momento con este deporte no pudiera desahogar esas energías negativas o esos resentimientos, tendría problemas 10, 15 años con problemas de repetición de ideas, el enojo constante. Posteriormente, en esta parte de aquí, al manejar el autógrafo para nuestra universidad, deja ver constantes mayúsculas, pero nos está faltando aquí los puntos de la I. ¿Qué significa? Que este suscriptor tiene el constante equilibrio, el constante lucha, el quererse preparar, pero aquí en este momento está pasando por la falta de atención y de ser un poquito detallista a los compromisos que tiene. En relación familiar, también abraza mucho lo que es la búsqueda y el cuidado de los mismos, pero aquí también maneja otra vez, hay un espacio mayor y maneja los distanciamientos. Esto me imagino que debe ser por las constantes salidas, giras, presentaciones que no le permiten tener más contacto con la familia. Y por último, la máscara. Nos deja ver aquí unos rasgos, si llegan a ver, no sé si se pudiera ver, un poquito por ahí, entre donde dice más, aparece un rasgo, un enlace. Ese enlace es naturalidad, eso es sencillez, aplomo, pero volvemos a, se ve aquí distanciamientos muy marcados, más capla, silábicos. ¿Qué significa también ahí? Está pensando en lo que está desarrollando en su personaje. Y lo último que me deja por destacar, una persona con fuertes regresiones hacia el pasado, un empastamiento que nos deja ver que está bajo constantes influjos de proteínas, algunos medicamentos que le estimulen el sistema nervioso para estar tranquilo, o sea, vitaminas, tiamina, lo que es el beneficio físico y desarrollo muscular, y la acentuación plena, el punto. Este punto nos deja ver la decisión plena al trabajo, a la decisión de la familia y al ordenamiento físico. ¡Escucha! Eso lo puedo ver. Gracias. Quien es la vicepresidenta, y del doctor Teófilo Benítez Granados, rector del CECIJU, que es mi hijo. Este evento, denominado Primera Muestra de Grafología, organizado por alumnos de licenciatura en criminalística y coordinador por el maestro Luis Murillo Mejía, tiene como finalidad, además de disfrutar de la grata compañía de nuestros invitados, que los alumnos expongan lo aprendido en el aula sobre sus conocimientos del uso y práctica de la grafología. Quisiera resaltar la organización con la que los alumnos hicieron posible que estuviéramos aquí reunidos,
sus materiales son el reflejo de que en el CESIJU no solo contamos con alumnos que fomentan el conocimiento, sino que a su vez poseen la vocación para cumplir sus objetivos. Les decía que aquí no formamos seguidores, sino formamos líderes. Son personas que en el plano profesional se encuentran ya ocupando diversos cargos importantes en distintas instituciones públicas y privadas en nuestro país. Pues yo los invito a iniciar esta primera muestra grafológica, esperando que sea del agrado de todos y en beneficio de la formación integral de nuestros alumnos. Gracias. Gracias por acompañarnos a esta muestra, a la primera en grafología. Es cierto, no puedo dejar de decirlo, muchas personas piensan que esta disciplina es pues bien subjetiva. Caso contrario a lo que pensamos la gente que nos dedicamos a estudiar esto, porque bien sabemos que a esto podemos darle la objetividad que se requiere. Son pruebas que se pueden ofrecer en determinados procesos penales. Vamos a darle la fuerza, sigamos estudiando. Bienvenidos a todos, gracias por acudir, señores. Que tengan una buena noche, gracias. Ustedes luchen por ser el mejor dentro de lo que ustedes quieren. Gracias.